Hola, soy Barin Weyon de Curiosa Biología. Voy en ferry cruzando el lago de Constance y me estoy dirigiendo a Berlín y voy a hablaros de mi fósil favorito, el Archaeopteryx. En el año 1822, Marianne Mantell nos da el primer capítulo de la historia que os contaré hoy. Ella descubrió un precioso fósil con forma de diente en una cuneta. Georges Cuvier, el experto al que el matrimonio Mantell había contactado, pensó que era de un rinoceronte, pero tras excavar y extraer más partes del esqueleto, se vio que no. En el año 1827, Marianne Mantell y su marido terminan describiendo al iguanodón, el segundo dinosaurio en ser nombrado y el primero en ser descubierto como tal. Los fósiles de iguanodón descubiertos por Mantell los podéis ver en el Museo de Historia Natural de Londres. Años más tarde, con los más recientes descubrimientos de enormes reptiles fósiles en yacimientos del Mesozoico, Sir Richard Owen termina en la undécima reunión de la British Association for the Advancement of Science por acuñar una palabra para agrupar a todos esos animales. Dinosaurios los llama. Estamos en el año 1841. Avanzamos más de una década y Charles Darwin y Alfred Russel Wallace establecen una nueva teoría científica que viene a sustituir a la teoría transformista de Lamarck, que digamos que está un poco coja. Estamos en el año 1858 y al año siguiente Darwin publica, no exento de polémica, su libro El origen de las especies. En una época en la que los dinosaurios empiezan a ser descubiertos por todos lados y que la teoría de Darwin y Wallace gana popularidad con verdaderos adalides de la ciencia como Thomas Henry Huxley defendiéndola ante la irracionalidad y el dogmatismo, se plantea el problema que aún hoy algunos pretenden proponer. ¿Dónde están en el registro fósil las formas de transición entre grupos? Llega 1861 y el descubrimiento de un fósil de conservación excepcional. ¿Pero qué es eso de un fósil de conservación excepcional? Seguro que el Pacozoico, divulgador científico y doctor en paleontología, puede ayudarnos a explicarlo. Por supuesto, Bali, es un placer echarte una mano en tu vídeo, es un placer hablar de Archaeopteryx contigo porque es uno de mis fósiles favoritos. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es eso de un fósil de conservación excepcional? Normalmente los fósiles de vertebrados, como los de los dinosaurios, consisten solo en huesos y dientes, que son las partes duras de sus cuerpos, que sobrevivieron al proceso de descomposición, fueron enterrados y llegaron a nosotros como fósiles formando parte de las rocas sedimentarias. Sin embargo, muchas veces cuando un esqueleto de uno de estos vertebrados, de uno de estos dinosaurios, quedaba enterrado mucho antes de que sus huesos pudieran romperse y disgregarse, podemos llegar a tener un esqueleto completo. Podemos incluso llegar a tener un esqueleto en el que todos los huesos están en su lugar, articulados en la posición que ocupaban en el animal en vida. Eso ya es mucho, es un señor pepino de fósil y decimos que está en conexión anatómica. Pero muchas veces tenemos todavía más suerte. Hay yacimientos excepcionales en los cuales, por las condiciones de fosilización, podemos llegar a ver fósiles de invertebrados y fósiles de las partes blandas de los vertebrados. Son yacimientos en los que el enterramiento tiene lugar de manera muy rápida. No da tiempo a que el cuerpo de estos animales se descomponga. Además, el sedimento suele ser muy fino, capaz de conservar todos los detalles. Y muchas veces el enterramiento suele tener lugar en un fondo anóxico, de manera que no hay oxígeno para que los microorganismos y otros organismos alteren el cadáver del animal muerto o lo descompongan, y queda enterrado cuando todavía tenía chicha, cuando todavía tenía las partes blandas en su sitio. Además, en muchos de estos casos, los fondos de esos lagos tenían tapetes algales, de manera que al caer el cadáver de ese animal al fondo quedaba cubierto por este tapete algal, este tapete de microorganismos que también hacía como de cápsula, haciendo que no se disgregaran sus restos. Y con un poco de suerte, si se quedaba enterrado con bastante velocidad
Este animal podía fosilizar dejando impresiones de sus partes blandas. De manera que un fósil de conservación excepcional de uno de estos dinosaurios es aquel en el cual tenemos los huesos en conexión anatómica y, con mucha mucha suerte, también tenemos impresiones de sus tejidos blandos o, por ejemplo, de su tegumento, de las escamas o plumas que lo cubrían. ¿Y cuál es ese fósil que descubrimos en 1861? ¿Por qué es tan importante? En 1861 se descubrió un fósil muy importante en esta historia. De hecho, el primer fósil como tal de Archaeopteryx no es el típico fósil que tenemos en mente con el animal conservado. El primer fósil que se encontró y se llamó Archaeopteryx, se le puso este nombre, en realidad era una pluma. Una única pluma conservada gracias a estas características de conservación excepcional del yacimiento de Sonthofen. Esta pluma fue descrita por von Meyer, la asignó a Archaeopteryx y fue el holotipo original, el primer fósil que se describió de este género y esta especie. Y este fósil todavía se encuentra conservado en el Museo de Historia Natural de Berlín. Hoy en día, ya que solo es una pluma, pues no se puede asegurar que forme parte, que realmente sea de Archaeopteryx litográfica. En cualquier caso, ese mismo año tuvo lugar un descubrimiento excepcional. El primer espécimen como tal de Archaeopteryx fue descubierto ese mismo año, posiblemente se le dio al médico Karl Haberlein como pago por sus servicios y fue este médico el que lo vendió al Museo de Historia Natural de Londres, el Natural History Museum, donde todavía está allí, todavía está en el mismo museo. Este fósil fue estudiado y descrito en 1863 por el mismísimo Richard Owen, sí, el que le puso el nombre al grupo de los dinosaurios, el mismísimo Owen. Lamentablemente, este fósil, a pesar de su excepcionalidad, no conserva ni el cuello ni gran parte de la cabeza, pero tranquilos que llegarán más especímenes. De hecho, este descubrimiento fue tan interesante que el propio Charles Darwin, en su cuarta edición de El origen de las especies, en 1866, escribió: hasta ahora se sostenía que la entera clase de las aves arribó a su existencia durante el periodo Holoceno. Pero ahora sabemos, con la autoridad del profesor Owen, que un ave ciertamente vivió durante la deposición de la arenisca verde superior. Y aún más recientemente, esta extraña ave, Archaeopteryx, con una larga cola de lagarto, lleva un par de plumas en cada articulación y sus alas decoradas con dos garras libres, ha sido descubierta en las pizarras zoolíticas de Sonthofen. Difícilmente, algún descubrimiento reciente muestra más vigorosamente que este cuán poco sabemos aún de los antiguos habitantes del mundo. Es más, el ya mencionado Huxley propuso por primera vez a partir de ese fósil que Archaeopteryx podría ser esa forma intermedia entre reptiles y aves que los creacionistas exigían y siguen exigiendo en el siglo XXI. Pero faltaba la cabeza, ¿cómo podían estar seguros de que no era más que un ave con garras como el Oatzini con una cola anómala? Si tuvieran la cabeza podrían verse si tiene pico, descartando la opción de la forma intermedia, o si por el contrario tenía dientes de reptil, dando la razón al biólogo. Necesitábamos la cabeza y no la teníamos. Y no la tuvimos hasta la década de 1870, ¿no es así, Paco? Tuvo que pasar una década para que en 1874 se descubriera un ejemplar de Archaeopteryx, que es ya panota. Un ejemplar que es famosísimo, es de hecho el ejemplar de Archaeopteryx más famoso que existe. El llamado espécimen de Berlín. ¿Y por qué? Pues porque está en el Museo de Berlín. ¡Qué cosas! Este fue encontrado cerca de Eichstätt por parte de un granjero. Este granjero, cosas de la época, se lo vendió a un hombre que tenía una posada en su pueblo, este otro hombre lo volvió a vender y la cosa es que estuvo en venta durante un tiempo y llamó la atención de muchísima gente, entre ellos el mismísimo Othniel Charles Marsh. Sí, el Marsh de la Guerra de los Huesos, el que se estaba liando a hostias científicas y no tan científicas con Edward Drinker Cope. Finalmente fue adquirido por un pastizal de la época por parte del Museo de Historia Natural de Berlín, el Museum für Naturkunde, donde permanece hoy en día y todo el mundo puede ir a verlo. ¿Y qué tiene de especial este ejemplar? Aparte de que se le pueden ver perfectamente las garras en manos y pies, la cola con huesos y que se ven perfectamente las plumas de las alas, de los brazos y las plumas de la cola, al margen de todo esto, se conserva perfectamente su cráneo, un cráneo que posee dientes, dientes como los dinosaurios terópodos, no avianos, y no como las aves actuales, que no tienen dientes. Esta mezcla de caracteres de ave y de reptil que se puede observar de manera estupenda en este fósil hizo que este fósil pues, se hiciera
con la fama que se convirtiera en el fósil más famoso de Archaeopteryx, el más replicado, el más fotografiado, el influencer de los ejemplares de Archaeopteryx. Tras el descubrimiento de este espécimen que hay detrás de esta vitrina, Huxley fue el primero que propuso la existencia de una relación evolutiva entre aves y dinosaurios, a pesar de la frontal oposición del mismísimo Richard Owen. Desde entonces, muchas hipótesis fueron y vinieron sobre el tema. Seeley, que decía que se trataba de una convergencia evolutiva, Heilmann y su hipótesis de los tecodontes, Walker y la hipótesis del ancestro del cocodrilo. Pero los trabajos de John Ostrom con Deinonychus en los años 60 y 70 y la aplicación de la cladística a los dinosaurios por Gautier y también los descubrimientos de dinosaurios emplumados en las últimas décadas nos han terminado mostrando quién tenía razón en todo este debate. Algo que la brillante mente de Huxley fue capaz de vislumbrar a partir de analizar este magnífico ejemplar. Y es que gracias a este Archaeopteryx, a este en concreto, no solo se resolvió por primera vez el problema de las formas intermedias del registro fósil, sino que fue el punto de partida que nos llevó a descubrir que las aves son en realidad dinosaurios. Muchas gracias al Paco Zoico por colaborar en este vídeo que ha sido tan especial para mí, ya que no solo Archaeopteryx es mi dinosaurio favorito, sino que este ejemplar es mi fósil favorito. Podéis encontrar el canal del Paco Zoico, que es probablemente el mejor canal de divulgación paleontológica de toda habla hispana, en el enlace de la descripción, y si no estáis suscritos a él, ya estáis tardando. Y hasta aquí, Vali. Espero que te sirva todo esto que he grabado, y nada, estoy deseando volver a colaborar contigo. Un abrazo, hasta luego. Del mismo modo, querría agradecer a David Aguado, biólogo y divulgador científico, que se ha prestado amablemente a ponerle la voz al naturalista Charles Darwin. Y por supuesto, muchísimas gracias a Del Irasila Leire, artista que ha realizado la preciosa ilustración que estáis viendo en pantalla. Si alguno quisiera hacer un encargo a esta ilustradora, podéis encontrar el contacto del Twitter de Irasila y un enlace a su lista de precios también en la descripción. Por lo demás, un agradecimiento, como siempre, a los patrocinadores, especialmente al señor de Incógnito y a la Flat Proto Society. Y hasta la próxima.